esta vez en la voz del señor Oscar Papelón Martínez, de Luis Tata Guerra. Llegó. Espera, perdón. El señor Tata Guerra está acá por acá, el compositor de esta pieza. Pase, por favor. Un aplauso para Tata Guerra. Para que te conozca la gente. Los que no te conocen, para que vean tu imagen. Los que te conocen, que te saluden de nuevo, Tata. Camina, Tata. Camina, Tata. Camina, Tata. Camina, Tata. Camina, Tata. Cubano de, camina, tata. Cubano de nacimiento, camina, venezolano tata. De corazón. Bien, entonces. Lo invitamos al bongó, a Tata Guerra. ¿Sí? ¿Lo quieren o no? Al bongocito. Ese es el autor del tema que viene ahora a continuación. Y también el autor de Tata Candela. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y vamos a mandar un saludo a la gente que está ahí arriba, con mucho cariño. Se lo merece, mi gente. Diciendo presente para el sonero clásico del Caribe en sus 25 años. Bien, entonces, aprovechando la presencia del señor Luis Tata Guerra, vamos a dedicarle a él muy especialmente el tema que viene a continuación. Como dije anteriormente, la voz de Oscar Martínez, llegó el sonero y dice... No se abstengan de nada, el que quiera bailar que se acerque ahí para guarachar en la pista, vaya. Son no no de rorar. Llegó el sonero, señores, con el machete en la mano, cortando rabo y orejón. A mi gente linda de allá arriba, tocando son. Thank you.
gracias.